Bueno, buenos días. Hoy es el primer día de clase en el curso 2015-2016 en la materia Historia Medieval de los Reinos Hispánicos. Estamos en el aula 6 de la Facultad de Geografía e Historia en la Universidad de Santiago de Compostela. Son las 10 de la mañana y empezamos con algún retraso a causa de la manifestación de 3.000 o 4.000 tractores. Está dificultando la entrada en la ciudad y el tráfico, ¿verdad? Es decir, como sabemos todos, sabemos que es por el precio de la leche, que está por debajo del precio de coste de nuestros campesinos ganaderos. Por lo tanto, es una protesta que sabéis tiene el apoyo de los ciudadanos, porque los campesinos tienen toda la razón. Y entremos en materia. El primer tema sobre la transición de la edad antigua a la edad media. Claro, antes de hablar de la esencia de la primera lección de este curso, que no lo dije, durará hasta diciembre de este año, 2015, antes hay que hablar de conceptos, ¿no? El concepto de edades históricas y del concepto de edad media y cómo se divide la edad media en diferentes periodos también. Todos sabemos, porque por lo menos en España, y yo diría que en toda Europa, dividimos la historia en prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, ¿no? Entonces, algo a lo que estamos acostumbrados e incluso obligados, porque la clasificación de las asignaturas, como en este caso, en el grado de historia, en la USC, pues sigue estas divisiones que aparentemente son cronológicas, pero son algo más. Claro, esta división de edades viene de la historia tradicional, de la historia cronológica, contencimental, puramente política, en fin, marcada por el positivismo decimonónico, y hay la tentación o la a partir de las renovaciones historiográficas en el siglo XX de cuestionarlas en exceso, cuestionar y cuestionar siempre más y más todavía las aportaciones de la vieja historia, pero responden a una base real, todo hay que decirlo también, o sea que no son gratuitas ni las divisiones ni las subdivisiones. Por una razón muy simple, porque aunque se refiera a la historia acontecimental, a la historia de los eventos, etc., estos eventos, claro, están también condicionados por cuestiones de fondo, por cambios históricos de fondo entre unos periodos y otros periodos históricos. Hoy preferimos, al menos en mi caso, yo prefiero hablar de una periodización global, ¿no? Que no solo tenga en cuenta los acontecimientos y la política, las batallas, los hechos históricos, en fin, más llamativos, sino que tenga en cuenta también los hechos de tipo económico-social, cultural y de mentalidades, es decir, que somos más partidarios de una periodización que responda a un concepto global de la historia que pasa, que pasó, mejor dicho, es un fenómeno global, cosa que nosotros, a efecto de análisis, lo dividimos en dimensiones separadas entre sí, a veces muy separadas entre sí. Entonces, la historiografía en el siglo XXI tiene que concentrarse en tratar de reflejar de un modo que antes llamábamos total, quizá con un exceso de ambición, tiene que reflejar de un modo global lo que realmente sucedió, que aparte del positivismo era la historia de las grandes figuras y de las grandes batallas. Y hoy en día, naturalmente, tendemos a hacer una historia donde entran en su protagonismo la mayoría de la sociedad, o al menos debemos hacerlo así. Por lo tanto, periodización global en cuanto a las dimensiones de la historia a las que pretendemos acercarnos
pero también en cuanto a su temporalidad. Es decir, es difícil que se produzca el cambio de una era a otra a partir de una data determinada, de una fecha determinada. Yo diría que imposible. Necesitamos como anclaje para las transiciones de una época histórica a otra, de una edad a otra, necesitamos hechos históricos relevantes, con fecha, con contenido. Y no estamos engañando la historia, porque esos hechos reflejan, como dije antes ya, los cambios de fondo, ¿no? Pero más bien esas datas para el cambio cronológico de una edad a otra, de un periodo a otro de la historia, difieren mucho de la escala que estemos hablando. No es igual para los cambios en Galicia que en España o en la península ibérica o en Europa, ¿no? Desde el punto de vista de buscar como referencia acontecimientos importantes. Por lo tanto, más bien deberíamos centrarnos a la hora de las transiciones internas y externas entre una edad histórica y otra, deberíamos centrarnos en el concepto de transición, de proceso, ¿no? Es decir, yo que sé, el cambio de la edad media a la edad moderna, por ejemplo, el cambio que se da entre el siglo XV y el siglo XVI, pues varía. Normalmente, según los países, normalmente en España se considera que el inicio es en pues con los reyes católicos, en 1476. Aquí en Galicia yo defiendo que la Edad Moderna comienza con la Revuelta de Mandiña en 1467, y así según los países. Y también se puede adoptar un criterio en ese sentido en el ámbito europeo. Pero lo real es que la transición es más amplia, en un periodo más amplio, no está tan centrada en una fecha, aunque las utilicemos, ¿no? Sino entre el siglo XV y el siglo XVI, la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, y entre el siglo, cuarto, quinto y sexto, según los lugares, para la transición que hoy nos ocupa, que es de la antigüedad a la edad medieval. Entonces, vamos a utilizar un enfoque más bien relativo, aprovechando el concepto de transición, pero sin hacer ascos a la utilización de fechas de acontecimientos importantes. Como a mí me gusta decir, con dos ideas a la vez. O sea, ¿por qué la crítica que se ha hecho a lo largo del siglo XX por parte de la escuela de análisis del marxismo, de la vanguardia historiográfica del siglo XX a la historia tradicional, pues es en general correcta, está vigente en gran medida, pero hoy más bien tendemos a, además de recuperar esa crítica, pues recuperar lo que pudo aportar esa historia tradicional, claro, en un contexto subalterno respecto a lo que decíamos al principio, la necesidad de hacer aproximaciones globales a la historia que investigamos, a la historia que enseñamos. Bueno, el concepto de Edad Media, eso creo que a estas alturas, si no me equivoco, sois alumnos del tercer año, ¿no? Del grado de Historia, y habéis dado ya suficiente historia, también historia medieval, para saber que el concepto de Edad Media en concreto nace con el Renacimiento, con el humanismo, a finales del siglo XV, a principios del siglo XVI, según los lugares, como una idea de paréntesis, digamos, ¿no? De provisionalidad, es decir, la Edad Media es la que va desde la antigüedad que se pretendía copiar y reivindicar por parte del humanismo en los inicios de la modernidad, entonces entre la antigüedad y el periodo, digamos, moderno, ¿no? Es decir, una especie de paréntesis
para cerrar y dar nombre a ese periodo cronológico entre las dos edades que parecía realmente importante, es decir, desde el punto de vista de la cultura de élite, que no han aportado a la historia pues más, ¿no? Es decir, claro, es un enfoque excesivamente culturalista y restrictivo, pero así fue, ¿no? Es decir, los autores del humanismo, incluidos historiógrafos, etc., pues avalaron esa idea de Edad Media que está en el origen de la división por edades, porque primero se le puso nombre a la Edad Media y después, claro, para la antigüedad se le llamó Edad Antigua, y como los siglos fueron pasando, pues había que poner nombre a la época contemporánea, y ya en el siglo XIX se empezó a hablar también de Edad Contemporánea. Se cubrió todo el arco cronológico desde el principio de nuestra era cristiana, incluso antes, para el concepto de prehistoria, hasta los tiempos en presentes. Bueno, esto ahora también en la historia de debate se cuestiona, porque la historia contemporánea ya reúne dos siglos ya. Y llamarla contemporánea, pues cuando se hace historia del siglo XIX no tiene sentido. Incluso hoy no tiene sentido llamarla historia contemporánea cuando se hace historia del siglo XX. De ahí que hemos acuñado en su lugar el concepto de historia inmediata, que se aplica al cambio que estamos viviendo entre el siglo XX y el siglo XXI. En fin, primero fue la Edad Media realmente, y después pues esta división por edades que vamos añadiendo y matizando y precisando hasta el presente, ¿no? Y supongo que en el futuro será igual. Siempre con esa relatividad de que entre un periodo histórico y otro, pues lo que hay es un periodo de transición que varía según el lugar. Y ese periodo de transición se entiende de manera así diferente según desde el momento historiográfico en el que estamos hablando naturalmente, ¿no? En ese sentido, la división cronológica que nosotros pretendemos que sea algo más que cronológica, pues de la historia de la humanidad se ve muy distinta, pues como se veía en el XIX, como se vieron en el siglo XX por parte de la vanguardia historiográfica, o como lo podemos ver en el siglo XXI. Pero en fin, hay un hilo conductor, ¿no? Al que debemos seguir también. Por lo tanto, la Edad Media nace como un concepto negativo, bueno, ya lo sabéis, una época de barbarie, una época de oscuridad, como una época de violencia desatada, lo cual es parte verdad y parte mentira. Mucha mentira, ese mito sobre una Edad Media brutal permanece hasta el día de hoy, y aquellos ignorantes que escriben en los medios o políticos que quieren hacer alusión a la historia, a la defensa de posiciones, todavía hacen menciones de fenómenos históricos, fenómenos que estamos viviendo hoy como revulsivos, como extremadamente brutales, para decir que esto parece ya de la media, o etc. ¿No? Bueno, pues refleja una ignorancia y un uso de la historia basado en eso, en su desconocimiento. Para un idealista es evidente que la Edad Media, pues sí, efectivamente, tiene un concepto de violencia más epidérmico que en la época moderna o contemporánea, pero también menos terrible, porque los muertos, incluso en las guerras o en las revueltas medievales, eran una cantidad ínfima en relación con los muertos que produjeron las guerras por religión. Antiguo régimen, y no digamos pues, las guerras mundiales que tuvieron lugar en el pasado siglo XX. Por tanto, en ese sentido, ahí tenemos que hacer un trabajo pedagógico en relación con la sociedad para recuperar el concepto de Edad Media en su justa medida, que vivió en su propio desarrollo periodos de renacimiento y de florecimiento y de bienestar también para la gente de esa época, que antecedieron a lo que fue el renacimiento del siglo XV en Italia y
y en general ya en un inicio del siglo XVI en toda Europa. Decía que la Edad Media se divide en alta, plena y baja. El abismo contra el sentido común, la alta es la más antigua y la baja la más tardía, ¿no? El final de la Edad Media, la alta vinculada pues, al lado también de la Edad Media y la baja al final de la Edad Media. Entendemos hoy, por consenso, mayoritariamente, que la Alta Edad Media es el siglo V, incluyendo los siglos V y X, la Plena Edad Media, incluyendo los siglos XI y XIII, y la Baja Edad Media, incluyendo los siglos XIV o XV. Bueno, evidentemente con matices según los lugares y según los criterios historiográficos que se quieran aplicar, pero pienso que es la periodización aceptada mayoritariamente. Esto es muy importante, ¿no? O sea, aceptar, aparte, más allá de la opinión personal, y buscar aquello que genera más consenso, y para esto es más fácil, ¿no? Hay más que ver la cronología comportan los títulos de las asignaturas que estudiáis, porque eso sí, eso refleja ese consenso mayoritario entre los historiadores: alta, plena y baja edad media, que al mismo tiempo refleja pues, el periodo de formación, el periodo de madurez de la sociedad medieval y el periodo de crisis y decadencia aplicado a estos tres estaciones: alta, plena y baja edad media. Hombre, por ejemplo, en el Manuel de Cortázar de la Alta Edad Media pues, se refiere el autor a los diferentes acontecimientos que se suelen tener en cuenta para hablar de la transición de la Edad Antigua a la Edad Media. La crisis de Roma en el siglo III, la invasión germánica o las invasiones germánicas a partir bueno, en los siglos V y VI, y la ocupación por parte del Islam de la península ibérica en el siglo VIII. Claro, como veis, aquí lo que estamos viendo es que hay una transición entre la crisis bajo imperial, hablando ya de la península ibérica, a la irrupción del Islam, ¿no? Y en medio, pues, la invasión germánica, que hoy es las invasiones germánicas, que hoy hay que decir que es el punto de partida de la Edad Media que se considera más, que tiene más aceptación entre los historiadores y profesores de historia. Pero claro, las invasiones germánicas no es lo mismo que estemos hablando de Galicia, que son del siglo V, o que hablemos del conjunto de la península, que son del siglo VI, visigodos, vándalos y alanos en primer caso, suevos, vándalos y alanos en primer caso, visigodos en el segundo caso. Pero bueno, está claro que hay ahí una transición y el punto de consenso, el punto de acuerdo, son las invasiones germánicas. Por eso cuando hablamos del inicio de la Alta Edad Media, en general, el inicio de la Edad Media, hablamos del siglo IV, perdón, del siglo V, obviamente. De manera que la Edad Media, para el tema que nos ocupa, para la península ibérica, para la historia medieval de los reyes hispánicos, si queréis la historia medieval de España, quiero decir la historia medieval de aquellos territorios, hoy diríamos nacionalidades y regiones que constituyeron a partir de los reyes católicos el Estado español, que dio lugar más que otros factores a España.
España también entendido como una identidad civil, social, no solamente política, a lo largo de todo el periodo moderno, ¿no? Hasta hoy en día. Entonces, para nosotros, para la Península Ibérica, para España, para los reinos hispánicos, la Edad Media comienza con los suevos en el año 411 hasta los reyes católicos, incluidos los reyes católicos a finales del siglo XV. Lo siguiente es ya Carlos I de España y V de Alemania, el emperador, que nos sitúa ya a inicios del siglo XVI y entramos ya en el periodo de la modernidad desde el punto de vista historiográfico. Claro, dentro de estas divisiones internas para la Edad Media heredada de la historia tradicional, que seguimos aprovechando, pero con nuevos contenidos y con mayor relativismo, para no caer en ese simbolismo de que, bueno, pues entonces hay un antes y un después a partir del año 411, cuando se instalan los suevos en el noroeste de la península ibérica. Sí, siempre con dos ideas a la vez. Sí, porque efectivamente es un conocimiento histórico importante, y no porque la continuidad de Roma está ahí durante toda la, yo diría, toda la Alta Edad Media, más aún durante la época de dominación germana, que es el periodo más temprano de la Alta Edad Media. Claro, decía que hablaba parte de la Edad Central, es decir, de ese periodo medieval en que el feudalismo se convierte en forma de producción mayoritaria, ¿no? En el occidente medieval, ¿no? Me refiero a lo que suma la plena Edad Media y la Baja Edad Media, es decir, el feudalismo se forma alrededor del año 1000, a comienzos del siglo XI, y el feudalismo medieval termina, estamos hablando siempre del feudalismo medieval, termina a finales del siglo XV, ¿no? Entonces, este periodo del 11 al 15 sería el periodo de la Edad Media feudal, definitivamente feudal, de manera que la Edad Media, sobre todo en los últimos siglos, sería el tiempo en que se están creando las precondiciones para un feudalismo. En rigor, solamente podemos decir que existe a partir de la transición en el siglo X y el siglo Bueno, me faltó decir que dentro de este criterio sobre la Edad Media tenemos que concretar más, claro, respecto a la Alta Edad Media, y sus divisiones internas. Las divisiones internas dentro de la Edad Media serían las siguientes, es decir, el siglo 5, 6 y 7 como una Alta Edad Media germánica, que es el periodo de los suevos y los visigodos, ¿no? Y después, a partir de la invasión islámica en el año 711, pues vienen tres siglos, que son el siglo 8, 9 y 10, que serían algo así como la Alta Edad Media cristiana prefeudal, ¿no? Donde nosotros ya siguiendo el curso del resto de la Europa medieval, pues vamos creando, decía, esas precondiciones para el feudalismo que nace alrededor de lo que se llama la revolución del año, para la entrada en la plena Edad Media, que es la entrada también en la edad feudal. Por lo tanto, esa subdivisión entre una Alta Edad Media germánica,
con una impronta mayor de la continuidad romana, y después una Edad Media caracterizada en el norte peninsular por los reinos cristianos en proceso de feudalización que alcanza su plena madurez en los siglos XI, XII, XIII. Bueno, con la Alta Edad Media tenemos el mismo problema que con la Edad Media. Y en general, con todos los conceptos, periodización histórica, en fin, de origen moderno, contemporáneo, ¿no? Contemporáneo, sobre todo decimonónico. Y es, el problema que tenemos es la mitificación de los periodos, una mitificación negativa, cuando hablamos del concepto de Edad Media, y a su vez una mitificación de diferente característica, pero vinculado a lo anterior, de la Alta Edad Media como una edad oscura. O sea, se utilizan como sinónimos el término Edad Oscura y Alta Edad Media en los viejos manuales, ¿no? Como sinónimos. Es decir, es como si nosotros reprodujéramos ya dentro del medievalismo los prejuicios modernos, humanistas, del Renacimiento hacia el periodo medieval, que no creían absolutamente negro, absolutamente negativo, como si lo reprodujéramos para el concepto de Alta Edad Media. Es decir, parece que también es como un paréntesis entre la Edad Antigua y la Edad Media en el sentido pleno, que es también la Edad del feudalismo, ¿no? El periodo del feudalismo maduro, del feudalismo pleno. Y es una especie de contagio de humanista, pero ya aplicado por los propios medievalistas, porque esta subdivisión interna de la época medieval, pues sí, no llega al público más amplio. Para empezar, por lo que comentábamos antes, porque, en fin, se entiende normalmente al revés de lo que es. Se piensa a veces que la Alta Edad Media es el final y la Baja Edad Media es el principio, ¿no? Claro, eso mismo requiere un análisis porque supone una dificultad para entender cómo funciona la historia. Y en realidad el medievalista, que está frontalmente en desacuerdo con el concepto humanista de la historia de la Edad Media como la época de barbarie, simplemente, pues claro, él ve que a partir del fin de Roma, pues inicia durante el periodo de la Alta Edad Media un ascenso hacia el renacimiento social, cultural, económico y político que supone los siglos perennomedievales, ¿no? Sobre todo el 12 y el 13, ¿no? Y después un descenso, y por eso hablamos de Baja Edad Media por efecto de la crisis del feudalismo que nos llevará finalmente a la transición hacia el Estado moderno. Pero entonces, claro, uno se pregunta cómo es que nosotros aplicamos en nuestro trabajo un concepto muy diferente de divulgado a partir del humanismo y, sin embargo, internamente hacemos lo mismo con el periodo alto medieval, que se infravalora de una manera espantosa, ¿no? Parece que es un periodo preparatorio de la plena Edad Media, pero claro, ¿se puede hablar realmente de una transición que dure 5 siglos? No. Es decir, las transiciones que interesan para el investigador de oficio, otra cosa de la filosofía, de la historia, etcétera, que en algunos casos pues puede hablar de paquetes de siglos enteros, ¿no? Pero claro, nosotros que además pretendemos hacer una historia sujeta a los contextos cambiantes de cada momento y comportamiento humano, pues lo que no podemos es hacer esa barbaridad, porque es una, digamos, supone una escasa, no sé, cualificación o reconocimiento de los propios protagonistas de la historia. Para nada pensaba que estaban viviendo una transición 5 siglos, pues,
la cantidad de generaciones que entran en 5 siglos, pues unas 20 generaciones. Entonces, hay que hacer más esfuerzo por parte de los historiadores, en este caso de los medievalistas, para ponernos en lugar de los protagonistas históricos. Entonces, ya cada vez más se acepta la Alta Edad Media como una realidad social, económica, política y cultural diferenciada de la época antigua y diferenciada de la plena Edad Media. Es decir, que se explica por sí misma, se explica por sus propios factores, tiene una entidad propia. Si tenemos una gran dificultad para a la hora de hacer las clasificaciones cronológicas y de conceptos sobre la evolución de la historia, es también por la influencia del marxismo, su proceso de dogmatización y de simplificación en que nos formamos, o por lo menos la gente de mi generación, incluso hoy en día. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahí se nos habló de los 5 estadios de la historia de la humanidad, los 5 modos de producción, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo, ¿no? Entonces, el feudalismo, según ese criterio, abordaba ahora aquí, como en galego me salía la palabra gallego, abarcaba pues todo lo que llamamos el periodo medieval y el periodo moderno, ¿no? Claro, eso mismo ya en sí chirriaba, ¿no?, para un historiador profesional, porque cómo se puede considerar parte de la misma forma de producción el periodo moderno, donde el poder del Estado está concentrado a lo largo del Estado moderno y sobre todo a lo largo del Estado de los siglos del Estado absolutista, en España, el siglo XVIII con los Borbones, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que eso se sacó de los escritos de Marx, pero de una manera que yo no querría y no le gustaría, porque él utilizaba esos conceptos que después entraron a formar parte en los manuales de filosofía materialista de la historia, de la concepción materialista de las históricas, pero jamás pensó que se pudieran aplicar con esa manera tan simple, ¿no? Y tan contraria a la propia realidad que estudiamos los historiadores profesionales, ¿no? Por lo tanto, yo utilizaré mucho esto de modo o forma de producción, que es la forma que cada tipo de sociedad adopta para producir aquellos bienes que necesita esa sociedad para reproducirse familiar y socialmente, ¿no? Para sobrevivir, sobre todo en los procesos populares, pero en un periodo de expansión para reproducirse hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Entonces, la forma de producción es muy importante, el concepto, pero aplicándolo como lo hacía Marx en sus escritos, ¿no? Es decir, igual que hablaba de relaciones sociales, hablaba de formas de producción, pero no estaba pensando en un concepto filosófico, estaba en un concepto que pudiera aplicarse a cada hecho histórico que él estaba comentando. En los Brindisi pues se refiere a eso, a las formas de producción precapitalistas. Bueno, pues es un conjunto de textos que anteceden al Capital, donde habla de los orígenes y del desarrollo del capital hasta el tiempo que le tocó vivir en el siglo XIX. Antes estudió las formas de producción anteriores, pero sí, rural, y de manera procurando incluso captar las diferencias que esas formas de producción, aunque tuviera una denominación común, pues podía tener en diferentes siglos o en diferentes lugares de Europa, no digamos del mundo tal como se percibía en el siglo XIX, donde como sabemos, muy eurocéntrico, como también en todo el periodo de la modernidad.
realidad. Realmente el eurocentrismo se supera en el tránsito del siglo XX al siglo XXI, estamos en ese proceso de día. Por lo tanto, atención a esto, es decir, hablaremos de modo, de forma de producción de una manera utilitaria, es decir, y no desde un punto de vista de una filosofía pragmática que fue codificada o un marxismo codificado, que se, lo que se hizo después de la revolución rusa por parte del marxismo soviético en la época Stalin. Pero bien, volvemos en esto como en tantas cosas a los fundadores. Yo aconsejo leer para estas cosas directamente los trabajos de Marx y también de Engels, donde se ve estos conceptos que han sido tan importantes, no solamente para la historia y la historiografía del siglo XX, sino para las ciencias sociales que vienen del marxismo, de los fundadores del marxismo, y que tuvieron, digamos, su máxima expresión teórica en lo que fue el único marxista creativo del siglo XX, en cierto nivel, en cierta envergadura, ¿no? Que fue Antonio Gramsci en los años 30 del siglo pasado. Volviendo al tema que nos ocupa, la alta Edad Media, como una forma de producción específica, una forma o modo de producción específica. Si queréis, dividido entre el periodo germánico y el periodo cristiano occidental. Claro, está caracterizado ese modo de producción medieval por esas dos divisiones internas que tienen que ver con los acontecimientos políticos, las invasiones germánicas en un caso y la reacción a las invasiones islámicas en el segundo caso. Pero que al mismo tiempo estos acontecimientos, por eso seguimos hablando como referente de los acontecimientos y de las fechas, reflejan cambios de fondo de tipo económico-social y en las mentalidades, ¿no? Es decir, durante el periodo germánico de la Alta Edad Media, lo que nos encontramos es un peso mayor de la continuidad romana, ¿no? Un peso mayor de la antigüedad tardía. Y durante los siglos cristianos occidentales, de lo que se llama convencionalmente los inicios de la Reconquista, pues ahí lo que nos encontramos más bien es claramente ya el prefeudalismo, que creo que es lo mejor. Hasta ahora ni se sabía, se hablaba de la época visigoda como una época feudal. Por ejemplo, después, en un ámbito más europeo, Marc Bloch hablaba de una primera edad feudal en los siglos 9 y 10, pero la convención hoy en día es llamar feudalismo a lo que sigue al año 1000, más o menos, ¿no? Y llamar prefeudalismo a la última parte de la Alta Edad Media, que para la península ibérica son los siglos marcados por los reinos cristianos del norte, que al mismo tiempo que combaten contra Al-Ándalus, pues están creando una forma de economía, de sociedad, de cultura y mentalidades en relación con el resto de Europa, donde ahí ya veremos, en un momento juega un papel muy importante el Camino de Santiago, porque es en ese siglo bajo altos medievales quien conecta todo el norte peninsular con las novedades europeas, y la mayor novedad europea de ese momento es el feudalismo, que de alguna manera se extiende a partir de lo que había sido la Galia, que pues era el hogar de los francos y actualmente Francia. Por lo tanto, más continuidad con Roma durante la época germana y más ruptura con Roma y creación de una nueva forma de producción a partir de la invasión islámica.
donde ahí se produce una evolución histórica a dos velocidades, ¿no? La mayor parte de la península está en el modo de producción musulmán, ¿no? Que está basado en un Estado al que había que pagar el tributo, lo que más se llamó el modo de producción asiático. Y después los reinos cristianos estaban participando, estuvieron participando en un primer plano de toda la evolución del occidente medieval hacia el feudalismo. Al final ganaron los reinos cristianos occidentales, al final ganó el feudalismo a la formación económico-social musulmana de origen oriental, porque los lazos peninsulares eran mayores como en Europa, ¿no? Y además los lazos que existían durante los muchos siglos de Edad Media en los que duró la llamada Reconquista, pues los lazos que existían con Al-Ándalus y por esa vía con el mundo oriental, pues eran existentes, o no seamos tan radicales, o eran de menor nivel, porque la relación preponderante con Al-Ándalus era de combate frontal, de enfrentamiento, incluso militar en momentos determinados, ¿no? Entonces, en ese sentido, no le quedaba otra a los reinos cristianos occidentales que permanecer unidos con el resto de Europa, lo que se vio favorecido, insisto, a partir de la invención del sepulcro de Santiago. El sepulcro de Santiago el Mayor aquí en Santiago de Compostela, pues a unos metros donde estamos aquí en la Facultad de Geografía e Historia, que para los que lo siguen esto por internet, pues está justamente en el núcleo antiguo, en el núcleo histórico, en el núcleo más antiguo de esta ciudad. Por lo tanto, vamos a estudiar la media de una manera, o sea, así, no solamente en relación con lo que pasó antes y con lo que viene después, que es como se hace habitualmente, sino en sí mismo. Y para caracterizar de antemano, antes de que entremos en materia y en detalle, para caracterizar digamos los rasgos específicos como forma de producción de la Alta Edad Media, válidos pues, en general para lo que voy a decir para toda la Europa medieval, pero bueno, yo me centro en la Alta Edad Media peninsular, porque la temática asignatura es esa, reinos hispánicos. Claro, surge la duda de cómo tratar el tema de Portugal, que constituye un estado independiente a partir del siglo XII. Bueno, eso requeriría, como dije en la presentación ayer, un discurso específico, ¿no? Pero de todas maneras vamos a ceñirnos a la temática del curso, los reinos hispánicos, aunque hablaremos de nuestras relaciones con Portugal, continuamente, ¿no? Durante tanto nos refiramos a la alta, como a la plena, como a la baja edad media, porque damos estas clases desde Galicia, ¿no? Que constituyó con los suevos pues, el primer estado germánico que sigue al Imperio Romano en el conjunto de Europa. Por lo tanto, tenemos la autoridad y la necesidad de referirnos a Portugal, porque Portugal, antes de su independencia, formó parte, como todos sabemos, durante toda la Alta Edad Media del Reino de Galicia. Es decir, se extinguió en el siglo XII del Reino de Galicia, pues el sur, ¿no? Es decir, la Galicia meridional, entre la Galicia bracarense, que decían los historiadores del siglo XIX, como Benito Bicetto, que tenían por
capital de Braga y que en un momento dado pues, decidió separarse del reino de Galicia y naturalmente del reino de León y Castilla en el que nosotros estábamos encuadrados. Bien, pues descansamos y dejamos para la segunda parte esto de los criterios que define la Edad Media como